Cuando acabé mi máster sobre discapacidad, autonomía personal y dependencia, mi tesina de fin de máster fue justo una investigación sobre estos términos, discapacidad o diversidad funcional. Y yo como académica uso persona con discapacidad, pero al final el estudio, la investigación basada en 520 personas de las cuales. 260 tenían discapacidad y 260 eran familiares de personas con discapacidad, mayoritariamente en un 45% de los casos elegían persona con discapacidad. En el 30% de los casos les daba igual ese debate, no, no les interesaba. Y solo el 25% decían persona con diversidad funcional. Eso en lo que se refiere a las personas con discapacidad, porque a veces. Eh, el lema de la discapacidad siempre es nada para nosotros sin nosotros. Cambiar el nombre sin contar con la opinión de las personas con discapacidad solo porque cuatro personas han decidido que son más progres y que la palabra discapacidad significa un desprecio, yo la realidad siempre lo digo. Yo tengo una discapacidad. Es más, yo no tengo una discapacidad, yo tengo pluridiscapacidad. ¿Por qué? Porque a mí me falta una pierna, tengo, lupus, tengo un lupus sistémico en el organismo, tengo el mal de reino en las manos, o sea, yo tengo un montón de, de enfermedades. Sería absurdo decir que yo ahora soy diversa funcional. Sencillamente porque yo cada día me quito la pierna para irme a la cama. Y es real. Yo me quito la pierna. Yo jamás seré como tú. Tú tienes dos piernas, yo solo tengo una. Y evidentemente cada día me tomo 10 pastillas para todas mis enfermedades crónicas. Eso en cuanto a mi sentimiento como persona, se me dice cómo me defino. Como docente, como profesora de la universidad y como profesional del sector. Sencillamente porque crea indefensión jurídica usar un término que no está definido jurídicamente. ¿Dónde está una ley que proteja la diversidad funcional? No hay ninguna. La Convención de Naciones Unidas sin olvidar que es el, la primera convención del siglo XXI. Y ojo, porque Naciones Unidas, eh, la importancia que tuvo que darle para empezar un nuevo milenio y un nuevo siglo promulgando una convención para mil millones de personas en el mundo que tenemos discapacidad. Y la convención lo dice bien claro, derechos de las personas con discapacidad. Si nos vamos a Europa. La estrategia europea de personas con discapacidad. Y si nos vamos a España, todas las leyes dicen persona con discapacidad. Cuando haya una ley que diga diversidad funcional, a lo mejor, posiblemente, mucha gente se sentirá representada y reconocerá que tiene diversidad funcional. Pero mientras jurídicamente no haya nada que lo defina, lo único que hacemos es crear indefensión jurídica. Yo, sintiéndolo mucho, no comparto que hayan universidades que hayan cambiado a la asignatura el nombre y se llame diversidad funcional y educación. Esto no, no sabía, ¿eh? Que, pues sí. Que, que la universidad había llegado Pues hay, no, univer era, hay universidades. La sí. ¿no? Que fue el que. Sí. Bueno, que era como algo bastante. bastante... Eh, poco extendido, la verdad. Pues no, hay universidades que han cambiado el nombre de las asignaturas, igual que hay ayuntamientos que han cambiado sus regidurías y se llaman regidurías de la diversidad funcional. Bueno, pues posiblemente tendrán que sacar las ordenanzas y las leyes y las órdenes donde dicen qué es la diversidad funcional, porque jurídicamente no es nada. Entonces, Entonces estamos, estamos, creando, no, eh, estamos creando ordenanzas municipales. Sobre algo que, te, que legalmente no está definido. Ah, claro, entonces para cubrirse las espaldas dicen personas con discapacidad barra diversidad funcional. Entonces no me vale. O sea, si la diversidad funcional es lo mismo que la discapacidad y solo sirve para cambiar el nombre, como bien dice el colectivo, no me cambies el nombre, cámbiame la realidad. Porque para cambiar el nombre no hay que perder tanto, tanto esfuerzo. Porque como te he dicho antes, es como reconocer que realmente tú tienes una discapacidad. Y es cierto, y yo tengo una discapacidad, y ya te he dicho que no tengo una, sino que tengo varias.